Okay, good evening to everybody. Good evening, sir. Okay, welcome to the video conference. We're going to start right now. And before starting with a class, I would like to know if you have any questions for me, because this is the right moment in order to solve all the things that you want me to ask. Así que les voy a dar un pequeño espacio para que me hagan preguntas antes de comenzar la clase sobre cualquier situación que esté ocurriendo con la plataforma o que tengan inconvenientes con algunos de los ejercicios, pues yo les puedo orientar en este momento. No, teacher, I don't have any question. Okay, Miss Alfaro. Fíjese, teacher, que yo he querido entrar a la plataforma y ya llevo 2 días así y simplemente no me carga. Me dice que que se tarda mucho como en cargar y le doy recargar y nada, y ya lo intenté ayer y ahora, digamos. Y lo hice en horas diferentes y aún así no me cargaba. O sea, yo ya tengo mi 80% y ya puedo descargar el diploma. Más, yo recuerdo que me hace falta un poco. Y entonces yo lo quería terminar, pero no me permite entrar. Entonces no sé por qué. Es como que, me parece como que si la página se ha caído, básicamente. Pero no sé si es mi problema de intro. Fíjense que realmente la página está en línea, porque de hecho yo la estoy utilizando en este momento. Habría que verificar cuál podría ser el error. Voy a pasar su caso a los chicos a los asistentes técnicos, que ellos son los que se encargan más que todo con esa área de verificar accesos y problemas que se puedan tener. La otra que puede hacer es intentar con otro navegador. ¿Perdón? Puede ser que el navegador que está utilizando esté desactualizado. También podría ser. Sí, porque en el caso de la plataforma creo que funciona con Chrome y Firefox. Así que puede intentar con otro navegador. Si no le funciona, pues bueno, yo de igual manera estaría enviando el reporte. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta de la plataforma, de los ejercicios? ¿Ya los completaron todos? ¿Hay algún ejercicio que tenga algún error y necesitemos ver cómo lo completamos? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿No? Si me ayudan, por favor. Yo ya finalicé la plataforma, teacher. Ok, muy bien, Santos. ¿Ya solicitó el certificado? ¿Ya lo descargó? Sí, lo descargué, teacher, y también ya mandé la hoja de inscripción. Me comuniqué con el Jason Bautista y me dijo que estaba procesando, ¿verdad? Porque hoy en la tarde se la envié. Ah, ok, perfecto, excelente. La ficha de inscripción, ¿verdad? Para el segundo módulo. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Y Stanislao? Sí, de hecho no sé si es primera vez de la plataforma que nos da la opción de descargar el diploma, porque en los módulos anteriores no se podía. No se pero podía. Sí ya lo, ajá, no se podía, pero sí ya lo descargué, ya lo tengo. En digital, ajá, ya está en digital también. Ah, ok, perfecto. Excelente, sí, excelente. De hecho, siempre tiene que darle la opción para descargar el diploma, ya que ese diploma, pues, es suyo, es su certificación de que han cursado este curso y de que están aptos para continuar con el siguiente nivel, que en este caso sería pre-intermedio 2. Siempre van a dar, teacher, perdón, siempre van a dar en el físico, porque yo siempre iba a traer el físico, nos van a dejar nada más con fíjate que no, esa información no la manejo yo, porque como ellos están en la central, ellos pues nos brindan la información a nosotros, así que tendría que consultarle a ellos sobre si lo van a dar en físico.
porque sí, como le repito, ellos están en la central y yo no tengo este contacto como directamente con la central, porque, bueno, en mi caso, la central está en Santa Elena, si no me equivoco. En el escalón está ahora. El escalón. El mirador y 93 Avenida Norte. Sí, en el escalón, sí. Es que, bueno, yo soy de Oriente, yo soy de Usulután. Entonces, la sede en sí no me ubico dónde queda. Así que, voy a consultarle a ellos a ver si les van a entregar el diploma en físico y yo les brindaría la información por medio de WhatsApp. Lo otro es que están verificando algunos... casos de los que me comentaban ustedes de que no les habían confirmado en los casos esos me comentaron que todavía los estaban procesando y que todavía faltaban muchos, más que todos los que ya lo enviaron por último, pues se tarda un poquito en que les caiga el correo electrónico. Y otra cosa que me dijeron es que los documentos, cuando los envíen, traten de verificar que sean legibles, que no vayan con manchas o se vea oscura la imagen, y que tenga, pues, prácticamente que tenga una buena visibilidad el documento. Eso, pues... como recomendación para ustedes, si no han enviado todo lo que les solicitaron, ¿ok? Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Don William, ¿usted quería preguntar algo? Parece ser. Sí, quería preguntarle si va a estar en línea eso todo el tiempo o a nomás que termine ese ya se quitaría el certificado en línea. Realmente desconozco si se mantiene en línea. Lo que sí sé es que después de un periodo de tiempo, la asignatura se cierra. De eso da paso pues, para que ustedes pues, se puedan inscribir en la otra asignatura. No sé si les queda como un récord. Creería yo que sí, porque bueno, en mi caso de la plataforma que yo tengo, sí me va quedando récord de las clases que voy dando. Me imagino que de la misma manera, de la misma forma, les estaría quedando a ustedes en un récord. Pero sí con ya con el curso bloqueado. Yo, o sea, ya no podrían desarrollar ejercicios y completarlo. No sé si aplicará también para el certificado, si lo podrán descargar o no lo podrán descargar, porque lo desconozco. Sí, teacher, sí se puede descargar. Sí se puede. Ah, ok. Entonces, yo lo abrí en línea, lo descargué, ¿verdad? Y ya lo tengo aparte, por si lo cierra. Ah, ok, perfecto. Pueden descargarlo, ahí a la orilla sale, como al extremo izquierdo, creo que sale la opción para descargarlo. Sí, no, pero él me preguntaba, don Santos, si se puede descargar después. En línea, digo. Si se puede descargar después de que ha finalizado el curso. Ya lo entendí. Va a mantener. Si va a mantenerse en línea. Ajá, si se mantiene en línea. Ajá. Ah, bueno. Bien. Pero es recomendable que se descargue mejor, ¿verdad? Para tenerlo ahí. Tenerlo ahí guardadito. Sí. Ya listo, pues, solo para imprimir. De igual forma, pues, voy a averiguar a ver si les van a entregar los diplomas en físico. Que, también, me preguntaron por ahí. Bien. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien tiene otra consulta? Este es el momento idóneo pues, para hacerlo, si no, pues vamos a dar inicio con la clase. Bien, no hay más preguntas. Veamos entonces, voy a mostrarles ahorita mi pantalla. Denme un segundo. Anteriormente, pues yo les había comentado que este día íbamos a dar inicio a lo que es la sección número 5. En esta sección tenemos el primer tema que es Asking About Family.
El objetivo de esta lección es que ustedes sean capaces de escuchar una conversación sobre parentescos usando el presente continuo. Y aquí es donde vamos a partir, el presente continuo. Veamos, quiero compartirles a ustedes este video. Y luego les voy a explicar cómo funciona el presente continuo. Vamos a estar trabajando también unos ejercicios. Por favor, me indican si logran escuchar. Conversation. I'm practicing in class. ¿Logran escuchar el audio? Sí, ¿no? Yes. Yes. Escucho. Perfecto. Bien, entonces le voy a dar play ahorita. Prestemos atención, voy a hacer unas preguntas y voy a extender la información que quisiera. Okay. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation. I'm practicing in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Okay, please pay attention. Page 31, exercise 3. Please pay attention to this one. 3, part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay, that's the last part of this conversation. It's not in this, it is not in the transcript. Ahí tenemos la segunda parte de esta conversación que no se encuentra en el diálogo que tenemos en pantalla. En el caso de este diálogo, nosotros tenemos incluidos ahí dentro del diálogo oraciones en presente continuo. Y empecemos por eso. ¿Qué es el presente continuo? ¿Hay alguien que conozca a qué hace referencia el presente continuo? ¿Conocen el uso? Pues si son tan amables, pueden compartir esa información en este momento. ¿Hay alguien que tenga información al respecto? Sí, teacher. Ok, muy bien. Miss Gloria, presente continuo, ¿qué es? El presente continuo es una acción que se está dando en el momento. Muy bien, perfecto. Muy, muy bien definido. El presente continuo, tal como lo indica, son acciones ocurriendo en el presente. Generalmente en inglés, estos verbos o estas acciones, nosotros las transformamos en continuo agregando el ing, ¿ok? Les voy a dar unos ejemplos. En el caso del verbo work, que es trabajar en español, nosotros lo convertimos y escribimos working. Voy a escribir por aquí en la pizarra. Working. Si vemos estas tres letritas o este sufijo que nosotros tenemos en la palabra, es lo que nos permite convertir este tipo de verbo en verbo continuo. Bien, working. En español, la palabra work significa trabajar, mencionaba, pero cuando lo convertimos
A continuo ya no decimos trabajar, sino que decimos trabajando. Ahora, los verbos en continuo, ¿cuáles son? En español, nosotros los podemos encontrar como todos aquellos verbos que terminan en ando y endo. ¿Ok? Ando y endo. Caminando, por ejemplo, corriendo, saltando, riendo, todos esos funcionan como verbos, ¿okay?, continuos o progresivos. ¿Y por qué se les conoce así? Porque la acción, en el caso de cuando construimos ya una oración, la acción de ese verbo está ocurriendo en el momento. ¿Okay? Si nosotros vemos en el caso de la conversación que tenemos por aquí, permítanme compartirlo nuevamente. Aquí tenemos nosotros esta oración, la voy a marcar, denme un segundo. Aquí. Esta oración que dice: She's working on a very secret project right now. Ahí tenemos la primera oración en presente continuo. Ahora bien, el presente continuo necesita un verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? El que tenemos por defecto, que es el verbo to be. El verbo to be va a funcionar con las conjugaciones que corresponden de acuerdo al pronombre. Ya vimos anteriormente que si nosotros utilizamos el pronombre personal I, entonces vamos a utilizar el auxiliar am del verbo to be. Si utilizamos tercera persona, pues vamos a utilizar is. Y si utilizamos segunda y tercera persona en plural, nosotros vamos a utilizar are. Okay, are. Am, is, are. En este caso estamos utilizando she. El verbo, la conjugación del verbo to be sería is. Este is es el que se convierte en auxiliar y nos permite tener una oración en presente continuo. Si yo leo la oración y dice, she's working. A ver, ¿quién me traduce esta oración? She's working. Ella está trabajando. Ella está trabajando. Vean en español cómo funciona esto. Ella está trabajando. Tal cual nosotros tenemos en español, el verbo auxiliar está, nos permite entender el contexto de lo que nosotros estamos expresando. Lo mismo sucede en inglés. El está, en este caso, sería el equivalente de is. En el caso de esta oración, she's working, que es she está trabajando, tenemos nosotros la forma básica de la oración. ¿Y cuál es la forma básica de la oración? Bien, sencillo. Tenemos sujeto, verbo auxiliar y verbo acción, en este caso verbo progresivo, que sería con el ing. Veamos por aquí. ¿Alguien me ayuda con un verbo? ¿Quién me puede brindar un verbo? ¿Un verbo? Talking. Perdón, dos antes. Listen. 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 Ok, listen. Muy bien. Lo voy a dejar por aquí. ¿Alguien me puede decir qué debemos hacer para convertir el verbo to listen en un verbo progresivo? ¿Cómo nos quedaría? Listening. Agregando ING. Exactamente, agregando el ING. Entonces vamos a escribir esa parte por aquí. Listen. Muy bien. Por ahí tenemos nosotros el verbo listen. Vamos a crear una oración. La forma básica es sujeto, verbo y complemento. Vamos a escribir por aquí esos tres elementos. Sujeto, verbo, complemento.
Ah, pero en este caso, como necesitamos verbo un verbo auxiliar, necesitamos un verbo auxiliar. Vamos a poner be, verbo auxiliar. Y vamos a colocar el verbo principal. Pero aquí, permítanme, denme un segundo, que esto sería de la siguiente manera. Auxiliary verb. Esto lo vamos a definir en inglés. Exactamente. Auxiliary verb plus, plus the main verb. Plus a complement. Muy bien. Sujeto. Alguien que me ayude con un sujeto. I. Vale. Como estoy utilizando el sujeto I, en este caso pronombre I, ¿cuál sería el verbo auxiliar que yo utilizaría para poder construir oraciones en progresivo? I am. Ay, disculpen por la letra que está quedando muy mal. Pero tenemos nosotros el sujeto y tenemos el verbo auxiliar. Después de estos dos elementos, vamos a pasar al verbo principal, o the main verb. ¿Qué acción podemos, o qué verbo podemos utilizar? Ya teníamos nosotros listening. Ya teníamos listening por aquí. Entonces, escribimos listening, que va a ser nuestro verbo principal. Listening. Muy bien. Ahí tenemos nosotros los primeros tres elementos. Ahí tenemos una oración. Esos serían tres elementos que siempre van a estar presentes en una oración y por ende tiene sentido. Cuando hablamos del complemento, esto ya es una información extra, se conoce muchas veces como objeto de la oración o complemento de la oración. En el complemento de la oración, pues aquí podemos poner nosotros algo. Pop music. Podemos decir, I am listening. ¿Alguien me ayuda con el complemento? Podcast. I'm listening the music. I'm listening your class. Okay, I'm listening your class. Okay. Yes, it is cute, but it's better if we say it. I am taking. Vamos a utilizar el verbo taking para la clase y vamos a utilizar el verbo listening para to music. I'm listening to music. I'm taking your class. Okay. You, music. The R is missing. Hola. The letter R is missing. Taking your class. Okay. Thank you. Your class. Thank you. Okay. Ahí tenemos dos oraciones. I'm listening to music and I'm taking your class. Estas dos oraciones las tenemos ahí porque son dos acciones que están ocurriendo en este momento. ¿Okay? Acciones que ocurren en el momento. Ahora bien, en inglés hay una infinidad de verbos que nosotros podemos utilizar para esto. Podemos utilizar correr, podemos utilizar bailar, reír, llorar, estudiar, caminar. Y una infinidad de verbos de acción que nosotros podemos tomar en cuenta y convertirlos en progresivo. Para convertir este tipo de oración es bastante sencillo. Simplemente es utilizar el verbo auxiliar más el ing. Y ahí tenemos una oración en presente progresivo o presente continuo. ¿Queda clara esta forma de poder estructurar oraciones? Yeah. Sí, ¿verdad que está bastante sencillo? Yes. Muy bien, ahora veamos. Esta sería como todas oraciones, ¿verdad? Todo este grupo de tiempo que se utiliza en las oraciones tiene
sus tres formas. Hablábamos anteriormente del presente simple, que tenía tres formas, las cuales eran su forma afirmativa, okay, su forma negativa y su forma interrogativa. Okay. En este caso nosotros tenemos la forma afirmativa del presente continuo, que es esta estructura. Cuando nosotros queremos crear la forma negativa de las oraciones, pues no es tan complicado porque simplemente nosotros debemos agregarle el not después del verbo auxiliar. En este caso, yo puedo decir o puedo escribir I am not. I am not. Lo mismo va a suceder si yo utilizo you. En este caso sería you are not. Si utilizo el verbo en tercera persona, que es he is not, y vamos a utilizar el verbo progresivo. Ahí tenemos nosotros la forma afirmativa y la forma negativa. Voy a escribirlo por aquí para que lo podamos diferenciar. Affirmative and negative. Ambas. Affirmative sentences and negative sentences for present progressive or present continuous. Bien. Ahí tenemos, veamos, permítame que alguien me escriba en el chat. Veamos, Meris, el MV significa main verb, que traducido al español sería como verbo principal. Se lo voy a escribir por aquí. Main verb. Main verb. Y el otro es auxiliary verb. Por ahí está main verb. Bien, aquí tenemos la forma afirmativa, forma negativa. En la forma de pregunta, de igual forma, bastante sencillo construir. ¿Por qué? Porque simplemente es utilizar la forma afirmativa cambiando o sobreponiendo primero el verbo auxiliar al inicio y seguido de ello el sujeto. Entonces, simplemente yo voy a utilizar auxiliar, dijimos, am, luego sujeto, am I, taking, your class. Why taking your... Y... ¿Qué hace falta en esta oración? A ver, ¿quién me ayuda? Question mark. El question mark. Importante. Importantísimo. Vale. Ahí tenemos nosotros esta oración. Cuando nos vamos a crear una oración, primero vamos a utilizar el verbo auxiliar, que en este caso es am. Vamos a utilizar letra mayúscula o capital letter. Y vamos a utilizar, importante, el question mark. Si no utilizamos el question mark, no es pregunta, ¿okay? Y es un error gramatical bastante grave no utilizarlo cuando hacemos pregunta. Más que todo cuando escribimos textos, ¿okay? O ensayos, o libros. Porque en inglés pues no vamos a entender el contexto de cómo funciona esta oración. No sé si usted me está... Y lo mismo sucede en español. Si usted me pregunta algo o me manda a preguntar algo de forma escrita y no utiliza correctamente los signos de puntuación, pues no se comprende qué es lo que se dice. Vamos a escribir por aquí interrogative. Interrogative sentence. Ahí tenemos las tres formas, que sería affirmative, negative and interrogative. Eso sería,
chicos, lo que conocemos como present progressive, presente progresivo o presente continuo, como se le suele llamar en muchas ocasiones. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En sus hojas para tomar notas, su cuadernillo, su cuaderno, su blog de notas, necesito que ustedes escriban 5 oraciones variando entre afirmativo, negativo, interrogativo, haciendo uso del presente progresivo, ¿sí? Utilicen un verbo diferente o verbos diferentes a los que tenemos nosotros en el audio, perdón, en el video, en la pizarra, que ahí hemos utilizado otros, y en los ejercicios que ustedes tienen en la plataforma de inglés corporativo. Entonces, busquen unos 5 verbos que no hayan visto anteriormente y conviértanlos en continuo y estructuren la oración en presente continuo. ¿Está clara la indicación que estoy dando en este momento? Yeah. Sí, teacher. Perfecto. Cuando lo terminen, compártanmelo en el grupo de WhatsApp. Ahí dejen las 5 oraciones. Si ustedes gustan, pueden tomarle una fotografía a sus notas, si les parece más fácil hacerlo eso. Don Santos, dígame. Sí, veía el caso con relación a los verbos, por ejemplo, play, carry, que terminan en Y, ¿sí? O con Y. Entonces ahí, cuando si le agregamos el in, siempre se mantiene la Y, ¿verdad? Sí, en ese caso sí. Aquí hay una cosa que es muy importante y que me hace recordar, Don Santos. En el caso de la Y, Don Santos, simplemente se le agrega el ing. Por ejemplo, tenemos play, tenemos el verbo play. Ok, play. Esto simplemente le agregamos el ing y decimos play. Pero hay un pequeño detalle. Cuando nosotros tenemos un verbo que termina con consonante, vocal consonante, aquí sí hay una regla, Don Santos. Y les explico lo siguiente. Decimos consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, and consonant. Para ponerles un ejemplo bastante sencillo, tendríamos el verbo swim. Sí, swim. Ok. Swim. ¿Saben qué es swim, verdad? Nadar, muy bien. Si vemos aquí, termina en consonante, vocal, consonante. Sucede, Don Santos y todos, que cuando nosotros tenemos un verbo con esta estructura que termina en consonante, vocal, consonante, nosotros debemos duplicar la última consonante. Y en lugar de decir simplemente swimming con una M, vamos a utilizar 2. Entonces lo correcto sería escribir es swimming. Swimming. Vemos ahí, duplicamos la última letra para poder agregar el ing. Ese es un detalle que vamos a tomar en cuenta a la hora de revisar los verbos y convertirlos a progresivos. Y muchas gracias, Don Santo, porque su pregunta me ayudó a recordar esta regla que debemos tomarla en cuenta. Creo que igual sería con attending, ¿verdad? ¿Hola? Igual sería con attending, Leo. De atender. Attending, ¿sí? Se duplica la letra D. Sí, siempre y cuando. En todos los verbos que tengamos consonante, vocal, consonante, en las últimas 3 letras, ¿verdad? Entonces, ahí sí vamos a duplicar
nosotros, la última letra, y le vamos a agregar el ing. Bueno, ok. Usted me decía, perdón, don Santos atende, ¿verdad? Es que se escribe atende. Bueno, es que... Ate, doble T, tiene refinante que termina con D. Ah, doble T. Por ejemplo, se le deletreo. Ah, atende, del verbo to attend. To attend, así, correcto. Veamos si cumple la regla, don Santos. Veamos a ver si cumple la regla. Aquí lo tengo escrito. No sé si lo puede visualizar usted ahí en la... Creo que no la cumple por lo que... Ajá. Está en la vocal antes de dos consonantes. Exactamente, sí. Tenemos vocal, consonante, consonante. Entonces no se cumple la regla del consonante, vocal, consonante, el CBC. CBC. ¿Sí? ¿Hola? Sí, no está bien. Solo se agregaría el ING, le digo. Sí. Ah, sí, okay. Hay una excepción, pero esto es debido a que, por ejemplo, si vemos el caso del verbo play, en el caso del verbo play, sí cumple la función de consonante, vocal, consonante, pero en inglés la letra Y se pronuncia como vocal. Entonces, por eso no se cumple, por eso es excepción con este tipo de palabras. Cuando terminan en Y, como se considera una pronunciación vocal, no vamos a aplicar la regla del CBC. Simplemente en aquellas palabras que son consonante, vocal, consonante. Y su pronunciación sea consonante al final. Ok, gracias. Thank you. Muy bien. Con relación a las oraciones, todas eran afirmativas. Les dije que podrían variar entre afirmativas, negativas e interrogativas. Ok, thank you. Muy bien. Miss Barahona, you want to ask something? Sí. Okay. Sí, ya casi termino. Ah, muy bien, perfecto.
Okay, time is over. Vamos a terminar con la actividad en este momento. Espero pues que la hayan enviado ustedes a al grupo de WhatsApp que tenemos por ahí. Y vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿En qué consiste la siguiente actividad? Bien, vamos a cancelar esto. Un segundo. Ok, ¿en qué consiste la siguiente actividad? Vamos a practicar un pequeño diálogo, pero va a ser de la siguiente manera. Yo voy a iniciar el diálogo y le voy a hacer un par de preguntas a usted. Voy a seleccionar varios de la lista. Como son muchos, tal vez no lo haga con todos, pero voy a seleccionar al azar. Y cuando yo les pregunte qué están haciendo ustedes en este momento, pues me tienen que responder con una oración en presente continuo. Así que, y otra cosa, otro detalle con esta actividad es que no se puede repetir la oración que haya dicho nuestro compañero. ¿Está clara la indicación? Ya. Yeah. Ok, y la conversación va a ser en inglés. Okay, así que intentemos pues mantener la conversación. Ok, we're going to start with Mr. Álvarez. Mr. Álvarez, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, Mr. What are you doing right now? I am practicing play guitar. Okay, you are playing guitar. Okay, very good. And what are you going to do tomorrow? Y la respuesta debe ser en futuro. Yes. I will be practice my English. Okay. Do you have any daughter or son? Yes, I have two children. What are they doing right now? The boys, both kids is sleeping too. Is sleeping in the bed. Are sleeping, okay. Both kids are sleeping. Okay, very good. Excellent, Mr. Alvarez. So, let's see, Miss Gamero. Can you hear me?
Ya estoy lista. Okay. Hello, Miss Almero. What are you doing right now, Miss? Repíteme la pregunta, teacher. What are you doing right now? I am cooking. You're cooking. Okay, very good. What do you do yesterday? Okay, don't worry. What do you do yesterday? Que estaba haciendo. ¿Qué hizo ayer? Ayer. I am working. You were working yesterday. Okay. What does your dog doing right now? ¿Qué estás haciendo ahorita mismo? What does your dog doing right now? Porque me escucho por ahí un cachorrito. Oh, varios cachorritos. Varios, okay. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Yes. Están... jugando, pero no sé cómo podría decirle. They are playing. Okay, they are playing. Very good. Excellent. So, let's see. Yes, play. In English, jugando, we say play. Okay, let's see to Miss... Mr. Angel. Yes. Okay, sir. Good evening. What are you doing right now? I am looking at my phone. Oh, you're working with your phone. Okay, very good. Mister, are you watching TV right now? Yes. Yes. I watch TV. What are you watching? Watching my class English. My English. Oh, in your TV you are watching your class. Okay, I'm very good. That's good. Well, let's see to Mr. Miss Escobar. Miss Escobar? Hi. Miss Escobar, are you working on the homework? Excuse me? Are you working in the homework? Yes, I am working right now. Okay. The just omit in. We have to delete in. We have to say just. Okay. Yes, I am working. Just that. Yes, I am working. Okay. Very good. Excellent. Miss Beatriz. Miss Alfaro. Are you there? Okay, what are you doing right now? Me está diciendo que estoy haciendo, ¿verdad? Yes. Okay, I am loading. Loading? Really? Why are you loading? why
why are they serious? Ah, because you are watching series. Yes. Ah, okay, very good. Excellent. So, guys, when someone asks us, what are you doing? We usually answer with a sentence using present progressive. Cuando nosotros cuando se pregunta, ¿verdad? ¿Qué haces ahorita? Generalmente la respuesta siempre va a ser en presente continuo. Okay. Cuando alguien nos pregunta sobre qué vamos a hacer mañana, la respuesta va a ser en futuro simple. Cuando alguien nos pregunta qué hicimos ayer, la respuesta sería en pasado simple. ¿Ok? Más adelante, yo creo que el próximo lunes, vamos a ver lo del futuro simple y el pasado simple para responder. Hice algunas preguntas solamente para hacer un sondeo, así que no se preocupen. Para hacer un sondeo. Y la otra forma de utilizar el presente continuo es cuando alguien nos hace una pregunta en presente continuo. Ya vimos anteriormente cómo formamos las preguntas en presente continuo, pero no vimos las respuestas. Cuando nosotros vamos a responder a una pregunta en presente continuo, siempre vamos a utilizar el auxiliar que esa persona está utilizando. En este caso, el auxiliar es el verbo to be. Si yo le pregunto a alguien, are you cooking right now? Okay, ¿estás cocinando ahorita? La respuesta es probable, esta como es una respuesta de sí, ¿no? Ajá, esta como es una respuesta de sí, ¿no? Las probables respuestas serían yes, I am cooking, o no, I am not cooking. Ahora bien, así como tenemos nosotros estas formas de la estructura del... Perdón, no estoy mostrando la pantalla. Disculpen. Ok, así como nosotros tenemos estas estructuras en forma interrogativa de sí y no, o de respuestas cerradas, como se le conoce, nosotros podemos convertirlas a preguntas abiertas, ¿ok? O utilizar los WH questions que nosotros vimos anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Bien, simplemente agregamos un WH question al inicio de la oración. Luego continuamos con la oración tal cual el formato tenemos. Por ejemplo, hacía la pregunta anteriormente, are you cooking right now? ¿Qué sería? ¿Estás cocinando ahorita? Esa sería la oración en forma de pregunta. Are you cooking right now? Ahora, si yo quiero preguntar o quiero hacer la pregunta abierta, pues simplemente puedo agregar, what are you cooking right now? What are you cooking right now? ¿Qué es lo que estoy preguntando ahí? ¿Qué estás cocinando ahora? ¿Qué estás cocinando ahora? ¿Qué estás cocinando ahorita? Ok, what are you cooking right now? Si vemos ahí, es la misma oración. Okay, are you cooking right now? What are you cooking right now? Es la misma oración. Simplemente lo que estoy haciendo es agregar el WH question para poder hacer esa pregunta abierta y que esa persona pues me conteste lo que yo quiero saber. En este caso, alguien me podría responder, I am cooking chicken. Okay. Okay. O I'm preparing some hamburgers. Posibles respuestas que se podrían para obtener más información. Eso es para obtener más información utilizando los WH questions. Sería como utilizar la misma pregunta para la misma oración en forma interrogativa
de sí y no, pero agregando el WH question. Eso me sirve para todo. Por ejemplo, yo en la primera, what are you cooking right now? Esa es una posible pregunta, ¿ok? La otra posible pregunta podría ser, why are you cooking right now? ¿Ok? Where are you cooking right now? Dependiendo de lo que yo quiero preguntar, pues simplemente agrego el WH question. Generalmente, pues me sirve en cualquier situación, en cualquier pregunta de sí y no. Ok. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta referente a este tema? A ver, adelante, dígame. Teacher, quiero preguntar. Sí, adelante. En la pregunta donde dice, are you cooking right now? La respuesta, ¿puedo dejarla solo con yes I am? ¿O hay necesidad siempre de decir yes I am cooking right now? Dice que ahí depende de lo que usted quiera contestar. Ambas son correctas. Si usted se siente pues como más bien contestando o haciendo una respuesta larga, pues usted lo puede hacer. Incluso hasta puede decir qué es lo que está cocinando en la misma, siempre y cuando conteste anteriormente, ¿verdad? Sí o no. Por ejemplo, yes, I am cooking chicken, por ejemplo. A esa pregunta, si vemos, estoy contestando, sí, estoy cocinando pollo. Y es una respuesta de sí y no, pero yo estoy agregando más información. Ahí depende cómo usted lo quiera contestar. Pero es correcto hacerlo. Correcto, por supuesto que es correcto. Sí, es correcto decirlo, porque si usted dice solo yes, ahí sí no. Porque en inglés siempre debemos hacer esa pequeña afirmación. Yes, I am. O no, I am not. Ok. Está bien, teacher. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otra consulta? ¿Alguien tiene otra consulta? Nadie. No. Bien. Don Santos, ¿usted quería preguntar algo? No, teacher. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, si no hay preguntas, entonces, bien, daríamos por finalizada la videoconferencia porque pues, el tiempo se nos va volando y ya son las 10 en punto. Así que chicos, desearle pues el mayor de los éxitos. Nos estaríamos viendo hasta este próximo lunes, así que no falten. Vamos a estar viendo la parte del futuro y la parte del pasado así brevemente, y el día martes estaríamos viendo lo del final test, que ese es mandatory to review all the answers. Vamos a revisar todas las preguntas y ejercicios del final test el día martes. Así que les invito a conectarse para hacer ese pequeño review de toda de todo el curso ese día. Bien, cualquier consulta que surja, ya saben, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Veo que muchos pues se están ayudando entre las a resolver los ejercicios, y eso es muy muy bueno. Ya que pues fomenta el compañerismo entre ustedes, y muy muy bien hecho por los que están ayudando ahí en el grupo de WhatsApp. Por lo demás, pues bendiciones a todos y nos vemos hasta este lunes. Chao, chao. Okay. Bye. Bless you. Okay. Muchas gracias, buenas noches. Good night. Good night, sir. Good night, everybody. Good night. Good night, everybody.
Okay.